Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos en la ciudad de Tezitlán, Puebla. Estamos en el barrio de Francia, en una casa grande que nos dicen que, pues, que espantan, que no pueden descansar durante las noches y que la actividad es muy, muy intensa en esta vivienda. Así que sin más ni más, pues vamos a investigar. Bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada. Esperemos que puedan disfrutar este nuevo video, este segundo capítulo de esta tercera temporada. Venimos a investigar nuevos miedos, nuevos retos, nuevas experiencias. Acompáñanos en este segundo capítulo lleno de emociones. Una casa muy terrorífica y con mucha historia. Acompáñanos en este recorrido, ¿no? Un capítulo más. La tercera temporada. Apenas nos estábamos preparando para comenzar la investigación y estábamos afinando unos detalles por teléfono con el dueño de la casa. Aún no teníamos preparado nada de equipo, pero las manifestaciones se comenzaron a dar y logramos captar este fenómeno del tipo poltergeist. ¿Y este? ¿Qué pasó? No, apenas estamos ahorita, se está moviendo un gancho que está pegado a la puerta. Sí, sí, cualquier cosa ahorita te marcamos, ¿vale? Gracias. ¿No? Vamos. Max, explícalo, explícalo. ¿Cómo tú? No, pues estamos observando de este lado cómo se está moviendo el gancho. ¿Sigue moviéndose? Sí. Está completamente cerrada, no está entrando al aire. ¿Y se paró? No. Pero lo tengo en video de todos modos. Esta es la puerta del baño. Nos comentaron. ¿Qué fue eso? ¿Viste? Porque fue un reflejo en la ventana. Nos comentan que la puerta del baño se abre sola. ¿Cómo van, Max? Bien, bien, todo tranquilo. Ahorita vamos a hacer las psicofonías, a ver qué podemos encontrar. Muy bien, ¿les parece si nos unimos en una sesión de psicofonías? Sí. ¿En qué cuarto nos dijo que era el más...? En el que estoy, prácticamente fue el que nos dijo que era el cuarto donde no se podía dormir la gente, que no lograba conciliar el sueño. Hacemos una sesión de psicofonías aquí con tu grabadora. ¿Vas a intentar interactuar? Sí, sí, está aquí, que no lo he hecho. Ok. Entonces, en cada esquina. Vamos a tratar de interactuar con la persona que está aquí, el fantasma. Hay una base y pusimos un gancho. Ya está total. Ya no está en movimiento. Y vamos a hacer unas preguntas a ver si se puede mover el gancho. Dale, güey. ¿Hay alguien aquí? Repito, ¿hay alguien en este lugar? ¿Puedes decirnos tu nombre?
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Albert, de los nombres? Sí. Marce, ¿estás aquí? Marce es la de afuera, ¿no? Sí, es Sara. Señora Sara, ¿está usted con nosotros? Sara, si estás aquí, ¿puedes mover este gancho? Como no obtuvimos ninguna respuesta ni hacer que el gancho se moviera, decidimos cambiar a otro experimento diferente, cambiando de persona y poniéndome yo en el lugar de Max a preguntar cosas, intentando así obtener algún tipo de interacción con la entidad que en ese lugar se encontraba. Y bueno, moradores, vamos a proceder a hacer otra sesión de psicofonías, esta vez grabando con la cámara térmica y con la grabadora de sonidos. Vamos a intentar obtener respuesta de esta entidad. Si hay alguien aquí con nosotros y quieres que te escuchemos, puedes acercarte a esta luz roja que tengo en la mano y hablar. ¿Estás en esta habitación? Si se ve algo raro en la térmica, me dice. ¿Eh? Si se ve algo raro en la térmica. De hecho, se ve una cara detrás de ti. Sí, en el tal. Pero te acuerdo, sí. ¿Y está grabando? Sí. ¿Quién está atrás de mí? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Eres tú quien está atrás de mí? Si estás aquí, ¿me puedes dar una prueba clara con algún golpe o algún ruido? Y la prueba clara que obtuve fue esta extraña bola de energía, al parecer metiéndose en mi mano. ¿Sigo grabando? Sí, señor. Farmacia KR. La mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Contamos con laboratorio clínico, servicio de enfermería, y también consultorio médico. Nos encontramos en calle Aldama número 20, esquina con calle Hidalgo, aquí en la ciudad de Tezutlán, Puebla. Moradores, estamos afuera de la casa, de aquí del barrio de Francia. Pues se soltó el agua, comenzó a llover.
pero me gustaría que vieran esta casita que está en el patio. A ver si la podemos ver. Híjole, bueno, es ligera la visión, pero tenemos aquí una casita a la cual pues vamos a tratar de accesar, a ver qué es lo que hay ahí adentro. Voy a ver. Algo se oyó por acá. Espero lo haya grabado la cámara. Lo impresionante de esto es que Rubén logró escuchar con sus propios oídos lo que capturó con la cámara también. Al parecer, un llanto. Saliendo. Espero que sea el agua la que no me esté engañando. El sonido no es tan puro porque pues estamos... Híjole. Estamos dentro de la cabañita o el cuarto de servicio o lo que fuese de esta propiedad. Estoy con la caja fantasma. Vamos a tratar de ver si podemos obtener alguna psicofonía. Ok, ¿estamos listos? Recuerdo, la caja fantasma es una cajita que tiene frecuencias de radio en estática. Cuando pierde la estática, pues se supone que tenemos una entidad comunicándose. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Después de estar mucho tiempo en ese lugar sin obtener respuesta alguna, era momento de cambiar de equipos. Rubén se dirigió hacia dentro del departamento. Bueno, moradores, ahora nos encontramos en una de las habitaciones dentro de esta casa, donde nos dijo el propietario que aquí, en esta habitación, es donde más feo se siente. De hecho, él dice que esta era su habitación de él y que de plano no se puede ni dormir. Así que voy a hacer un experimento con sus invitados y va a ser lo siguiente. Puse un mini perchero, así lo voy a llamar, que hace rato vio Rey que pasó algo con este perchero. Entonces, pues, quiero hacerlo. Tengo aquí a su invitado, a Michelle y a Vero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo me voy a sentar aquí en el centro, voy a hacer algunas preguntas, voy a tratar de llamar a la entidad, como nos dijeron que se llama. Y pues aparte vamos a hacer una psicofonía con la caja fantasma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dije la caja fantasma. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento?
¿Puedes hacer algún ruido? ¿Puedes mover el gancho que tengo al fondo para saber que estás aquí con nosotros? ¿Tirar la botella? ¿Algo? ¿Eres tú, Marcela? Sin obtener más evidencias en este lugar, era momento de ir a ver qué pasaba ahora afuera del departamento, en mi equipo junto con Max y nuestro invitado Dalbert. Marce, si estás con nosotros, ¿nos puedes dar una prueba de que estás aquí? Marce, ¿estás en este lugar? ¿Puedes hacer un golpe o algún ruido? Sara, ¿estás con nosotros? ¿Puedes dar algún golpe, algún ruido? ¿Estás en este lugar? ¿Puedes hacer algún golpe o algún ruido para saber de tu presencia en este lugar? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Estás golpe, detrás golpe, de mí? Golpe, ¿escuchaste? ¿Estás golpe, detrás golpe, de mí? Golpe, ¿escuchaste? ¿Estás golpe, detrás golpe, de mí? Golpe, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, Dalbert? La lámina. ¿Fue aquí arriba? No, fue más para allá, yo lo escuché más para allá. ¿Por la casa? Sí, para afuera. Ay, quién, espérate, nomás voy a sumarme yo. Si tú hiciste ese golpe, ¿lo puedes repetir una vez más? ¿Atrás de ti? Sí. ¿Estás atrás de Max? Después de pasar tiempo sin recibir evidencia alguna, decidimos dar por terminada esa sesión en ese lugar. No sin antes nuestro invitado Dalbert se diera cuenta de algo escalofriante. Nos acaba de informar Dalbert, nuestro invitado, que vio una cara con los binoculares de visión nocturna. A ver, Dalbert, ¿nos puedes contar? Sí, la vi ahí arriba de la escalera, por donde está la escalera, no sé si la puedes enfocar. Arribita, como estábamos adentro, solo se veía una pared. Entonces, la alcancé a verla. Era como distorsionada, como negra, más o menos. Esperemos que se haya captado en video. Y aquí el material que logró captar nuestro invitado con los binoculares de visión nocturna es realmente escalofriante. ¿Estás en este cuarto? No, tiene una cara.
¿Dónde? Allá afuera. ¿Por dónde? ¿Lo viste? Aquí tenemos una comparativa de lo que logramos captar con nuestra cámara. Tú tienes la última opinión. Ya cansados por lo pesado de la noche, antes de retirarnos decidimos hacer un último experimento. Vi una bolita de luz que pasó, güey. ¿Sí? Sí, güey. Al parecer, estas pequeñas bolas de energía querían manifestarse. Observe bien en el siguiente video. Otra bolita, güey. Atrás de este cuate. ¿Y si los grabamos de lejos? No. ¿De cómo? A ellos de lejos. Ajá, pero ¿se van a subir? Pues de abajo. Ya a altas horas de la madrugada y un poco cansados por la investigación, decidimos salir por el equipo de Rubén para dar por terminada nuestra investigación. Tal vez con poco material recabado, pero como siempre, con la certeza de que en ese lugar existe algún fenómeno del tipo paranormal. Esperamos, moradores, que les haya gustado este nuevo episodio. Síguenos en Facebook, danos like. Recuerda seguirnos en YouTube de Impacter. Gracias por esta temporada, gracias por este capítulo. Nuevas cosas nos esperan. Recuerda que si tú eres de la zona de Tuxtlán, Puebla, los alrededores, puedes contactarnos por nuestra página de Facebook. Búscanos como Moradores Nocturnos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Moradores Nocturnos, tercera temporada.